Gracias por acompañarnos en una nueva entrega de Apicultura en Acción Chile. Ya Federico nos comenta qué tenemos para el capítulo de hoy. Federico. Bien, Daniel, vamos a presentar lo que ha sido nuestra visita al criadero de reinas Toledo. Hemos estado con Vincent Toledo Puntigliano, obviamente hemos estado con su señora Mariela. Se trata en definitiva, como en grandes oportunidades de la apicultura de Chile, un emprendimiento familiar, así que vamos a presentar en nuestro primero y segundo bloque la nota con Vincent Toledo, y en el bloque final vamos a hacer algún comentario de algo que fue sucediendo posterior a nuestro reportaje, y además hacer un pequeño comentario ya final de lo que ha sido ya hoy absolutamente confirmada la última temporada en cuanto a cosecha de miel, y algún comentario en cuanto a cómo está el mercado mundial de la miel. Gracias, Federico. Con este material entonces los invitamos a compartir el programa de hoy. Seguramente la audiencia lo sabe, pero en lo personal, para mí como periodista, desde hace hartos años, uno de los referentes para lo que significa una crianza de reinas ha sido quien nos acompaña, Vicente Toledo. Hola Vicente, buenas tardes. Buenas tardes Federico y bueno, buenas tardes a toda la audiencia. Primer contacto de Apicultura en Acción Chile con Criadero Toledo, ¿cómo ha sido esta temporada, Vincent? Un gusto estar y ya era hora que tuviéramos un programa en Chile y que los apicultores chilenos pudieran de una manera u otra manifestarse y mostrar la apicultura del país. Ha sido una temporada con altos y bajos en el tema de reinas. La verdad que ha sido un buen año para nosotros. Chile tiene, como hemos dicho muchas veces, esa dinámica que produce la necesidad de polinización y las exigencias cada vez mayores que le hacen a la polinización, que hace que la posibilidad de mantener una venta de reinas y teniendo una clientela importante nos asegura mantener una venta permanente. Pero claramente ha sido un año bien difícil, ha sido un año difícil incluso para nosotros, porque las condiciones de sequía, la falta de entrada de néctar, hace que los costos y las mañas como apicultor para salir adelante son mucho más difíciles. Y por lo que se ve, Vincent, sigue la complejidad desde el punto de vista del clima, porque se ha cerrado la temporada, pero la complejidad sigue. Sí, cada zona tiene su momento. Nosotros todavía estamos en un periodo de que si llueve, ha caído una pequeña lluvia ayer, pero si sigue lloviendo durante los primeros días de abril, fines de abril y los primeros días de mayo, claramente nosotros nos garantiza las primeras floraciones de primavera, que es el tebo y el boldo, y que nos permite que las colmenas tengan una reacción correcta y nos baja los costos, porque si no, de otra forma tenemos que hacerlo artificialmente, y artificialmente nunca se logra lo mismo que cuando acompaña con una floración natural. Esa sería la recomendación para el productor común, estar muy atento a si hay que asistir a una colmena o no hay que asistirla de aquí hasta el inicio de la próxima. Sí, bueno, lo principal es tener colmena sana, eso es. Un apicultor que no tiene controlado su barroa es un apicultor que está en serios problemas. Un apicultor que no tiene una reina nueva dentro de las colmenas también, porque una reina nueva hace que se ordene la colmena, hace que la bola invernal sea mucho más armado, mucho más firme, que las abejas tengan un estado de ánimo mucho más fuerte, que hace que puedan enfrentar la adversidad, y una reina nueva tiene las capacidades de superar deficiencias nutricionales si es que le falta. Una reina vieja no las tiene, pero sí el tener una alimentación adecuada. La alimentación es antes, no después. La colmena que pasó hambre, después recuperarse, consume 2 a 3 veces más alimento. Así que tenerla alimentada y tenerla nutricionalmente bien equilibrada, pero cuando uno dice nutricionalmente bien equilibrada, tampoco es venir y darle nutrición y nutrición y nutrición. Hay que saber que hay una época del año en que las abejas, si le doy una torta nutricional, no tienen la capacidad de aprovechar esa nutrición. Entonces también saber, porque hoy en día los costos pasan a ser demasiado importantes en cualquier explotación apícola. Vicente, desde el punto de vista del mercado interno, ¿cómo ha sido la evolución? El inicio de la temporada un poco lento. Al inicio las colmenas, la falta de agua hace de que esto se acelera o no se acelera.
pero la, para nosotros fue creciente, permanente. Se hace mucha demanda, se nota el tema de la plata de que el apicultor tiene en el bolsillo. Evidentemente, cuando hay más dinero es más fluido y se venden más reinas fecundadas. Cuando hay menos dinero se mueve más el tema de las celdas por un tema económico. Pero diría que al principio se movió fuerte la reina fecundada, después bajó un poco y se movió mucho, muchísimo el tema de la celda. Y nuevamente al final volvió a marcar el tema de la reina fecundada. Y bueno, en el caso nuestro, como exportamos también reina, hay un momento del año que ya no nos conviene vender mucho y más bien nos vamos preparando para lo que es la exportación. ¿Cómo ha sido el derrotero del camino de la exportación? Es muy rutinario ya a esta altura para nosotros. Pasa por todas las etapas. El estrés del SAC, y no deja de ser nunca un estrés, uno trata de hacer todo bien, pero hoy en día en Chile es un 1% de barroa y nadie puede garantizar 0% de barroa. Entonces, en ese análisis de que va al laboratorio, se saca una muestra y va al laboratorio, hace de que claramente que aparezca un 1% es un riesgo. Un consejo que uno le puede dar a los apicultores que muestrean y para las exportaciones es que le saquen toda la abeja que pueden, porque mientras más abejas hay, el 1% aumenta en la cantidad de barroa. Eso es un punto importante. Y bueno, en el caso de Europa, que nosotros, a diferencia de muchos que exportan a Canadá, también tenemos la inspección y el análisis de lo que americana, el cual, bueno, ese no me quita mucho el sueño porque estamos permanentemente arriba de los planteles y es algo que no hemos visto, por lo menos en la zona. Hace varios años, hartos años, que las reinas van a Europa, pero también va Vicente Toledo en más de una oportunidad para hacer un seguimiento, un acompañamiento, para estar con el cliente, para estar con el productor que la va a recibir. Sí, este año no, el año anterior estuvimos en Francia. Es tremendamente importante, hablábamos hace un rato, uno puede tener la mejor reina o uno siente que tiene la mejor reina, pero también tiene que evaluar lo que el cliente necesita. Uno tiene que saber manejar las necesidades del mercado donde uno está vendiendo y claramente hoy en día reinas que saben parar la postura, reinas que saben invernar, que mantienen un desarrollo de crías si las condiciones permite que eso suceda, reinas que además si yo necesito que crezcan reaccionan rápidamente al estímulo, pero que a su vez coman poco, porque hay reinas que reaccionan muy bien al estímulo, demasiado bien al estímulo y no reaccionan, y eso a su vez también lleva a que uno debe conocer la genética que uno maneja para cómo trabajar como apicultor. Entonces lo que nos piden en Francia son determinadas características, abejas que saben cortar, que invernen bien porque invernan bajo condiciones de nieve, abejas que tienen que saber guardar su buena reserva, pero al inicio de la primavera, que es muy, muy rápido en esa zona donde van las abejas, tienen que reaccionar rápidamente con un desarrollo importante. Entonces eso uno lo puede imaginar, se puede hacer la idea o puede creer que tiene la mejor abeja, como nos ha pasado inclusive a nosotros años atrás, buscando abejas que hicieran esas tablas de cría, esa cría que va de esquina a esquina. Y sí lo puede hacer una abeja que sabe invernar bien, pero cuando las condiciones se reducen, rápidamente reduce ese nido de cría y rápidamente pone la reserva en el nido y hace una buena corona de polen. Los apicultores observadores van a saber que las abejas que hacen muy buena reserva de polen siempre son las colmenas que salen de un buen desarrollo invernal. Sin duda. Apícola Martínez, servicio de excelencia de polinización en huertos frutales. www.apicolamartinez.cl. No ha sido por el tema de acompañamiento a las reinas que se exportan, pero sí junto a Mariela hace pocos meses atrás has estado dando una importante cantidad de conferencias, en este caso en España.
Sí, fue una de las experiencias más lindas de salir, porque fueron 15 días donde uno normalmente va y da una charla en un lugar determinado. Solamente en Uruguay hemos hecho eso. Y estuvimos recorriendo, yo creo que casi la mitad de España. Estuvimos en las zonas, en las alrededores de Barcelona, dando una conferencia. Después estuvimos ahí Mariela está en Palencia, después bajamos a Asturias, y bueno, apicultores que nos recibieron súper bien y que nos permitió contar nuestra experiencia, contar nuestra realidad. Tuvimos una jornada muy linda en Asturias, donde habló un experto sobre el tema de Barroa, como lo plantean en España, y nosotros hicimos un planteamiento distinto, como lo hacemos en Chile. Y bueno, y fue mixto, y salieron cosas buenas, yo creo que para ambos lados, cosas que nosotros hacemos mejor y cosas que ellos hacen mejor, y que los apicultores, yo creo que valoraron eso de manera importante. Permíteme si podemos contarle a la audiencia que no toda España tiene la misma abeja. No. Quizás cerca de Barcelona está más influido por Francia, más hacia el sur tienen la abeja ibérica, lo cual también, no digo desde el punto de vista del manejo, pero sí también de ello, hay diferencias. Tremenda. Estuvimos con Francisco, un apicultor de Palencia, un amigo ahora tenemos muchos amigos, como te escucho a veces en la radio, el amigo de aquí y de allá. Y los españoles son fantásticos para recibir, en la cual pudimos ver a terreno abejas. Yo ya conocía de Portugal y de Francia, pero claramente las abejas eran bastante distintas, las del norte con respecto al sur. La del norte, una abeja muy grande, un poquito más nerviosa que la abeja del sur, pero la de Asturias vimos menos, nos tocó un día de lluvia, claro. Hasta nieve, nos tocó un poco de nieve, por lo tanto no pudimos ver tanto, pero sí, hay diferencias, muy orgullosos de su tipo de abeja. Sí. Estuvimos con apicultores de otras zonas que habíamos conocido en otra visita que habíamos tenido al norte de España también, cuando fuimos a Portugal y pasamos para España, con un programa de selección muy buena. Nos mostraron, nos contaron, nos mostraron algunas imágenes, realmente logrando cosas muy buenas. Y son los dos caminos que uno puede elegir. Una es mejorar lo que uno tiene, un trabajo más largo, y otra es introducir un material genético con una mejora. Pero, como decía al principio, el material genético cuando ingresa también es importante que sea un material genético de buena calidad y que sea un material genético que se adapte a las condiciones del lugar. Hace un ratito, perdóname Federico, hace un ratito hablábamos de que tuvimos la visita de Darley Wright de Canadá, que es el secretario de la Asociación de Apicultores de Manitoba, en un programa que ellos quieren hacer en el tema de mejoramiento genético de abejas, cual visitó a más de un criador, estamos nosotros y entre ellos, pensando en buscar el mejoramiento genético para las abejas que van a Canadá y que se adapten a esa realidad, pero también tratamos de demostrarle que era muy importante que ese mejoramiento sea para ambos lados. Es muy importante que el apicultor chileno también resulte que esa abeja funcione muy bien acá y se adapte muy bien, para que entendamos, hablemos todo el mismo idioma, pero que tienes una abeja que sepa adaptarse a las distintas circunstancias. Bueno, parte de lo que iba a ser mi anteúltima respuesta está dada cuando ingresaste en el tema de Canadá, que yo lo había dejado para el final, porque inclusive al momento de emitir esta nota seguramente ya hemos emitido alguna nota con respecto a lo que ha sucedido con Canadá. ¿Tienes opinión formada al respecto con lo que ha sucedido, Vicente? Es un tema muy espinoso, muy caliente, del momento. Creo que una de las cosas que me lo dijo un apicultor amigo hace pocos días atrás, que bueno, que no hay mal que por bien no venga, y que a lo mejor estábamos corriendo muy rápido y muy acelerado y no mirando de que esto hay que hacerlo bien. Yo creo que hay culpa de parte de los que exportan y hay culpa de parte de las empresas, pero toda actividad nueva hay que aprender. Y creo que es un tema que ha perjudicado muchísimos apicultores a nivel de Chile, muchos apicultores que hicieron sus reinas, hicieron sus paquetes y no las pudieron vender, y bueno, a eso va
trae una crisis porque evidentemente un año de sequía, de poca miel, difícil, cada peso influye en el bolsillo de cada persona. Pero sí creo que debemos trabajar mucho más unidos. Sé que los exportadores se han reunido y han conversado. No puede haber nada al azar. Y creo que esta vez se dejaron muchas cosas al azar. Finalmente, Vicente, indudablemente muchos países, tanto del hemisferio norte como también del hemisferio sur, algunos por pérdida de abejas en el invierno, otros porque necesitan mejorar genéticamente, son posibles mercados. Se está hablando ya muy avanzadamente la posibilidad con Perú, aunque a este minuto aún todavía no está finalmente abierto. Pero me gustaría tu opinión. El mercado es grande, sin duda. Es grande. Creo que la base de esto es un buen trabajo. Y como lo he dicho en muchas actividades, reuniones, que me ha tocado hablar de temas de reinas, de paquete, lo más importante en esto es que tenemos que tener claro que cuando mandamos un paquete es un kilo de abejas con una reina, y que lo que se valora es la reina, porque 30 días, 35, 40 días después, lo que va a quedar es lo que esa reina hace. Entonces las abejas son meramente la forma de poder llegar con una colmena de destino. Pero lo que debemos trabajar, y trabajar unidos, y no es un tema de trabajar por separado, no es que un apicultor dice yo tengo la mejor reina, para que tengamos una imagen país, para que podamos llegar bien, tenemos que trabajar mucho más sobre la genética. Y cuando creemos que tenemos una buena genética, recién estamos empezando a trabajar. No alcanza, porque la genética es muy dinámica. Yo puedo tener la mejor reina que pueda conseguir, sacar hijas, pero el año que viene no la tengo si no sigo trabajando genéticamente. La dinámica de una reina buena en un criadero no son reinas de 2 o 3 años, son reinas del año que se seleccionan, porque eso tiene a su vez en la calidad de los huevos que pone esa reina, en la futura reina que va a tener, es muy distinto de una reina vieja. Las reinas viejas son para sostener genética, pero para producción son de reinas del año, y eso hace de que uno tiene que estar permanentemente seleccionando y buscando. Nosotros aquí en la zona de San Antonio ya no nos alcanza con lo que nosotros hacemos, sino que ya estamos trabajando con apicultores de la zona, con distintos productores, para que hablemos de la misma genética en toda la zona de San Antonio, para que hoy o mañana uno dice, bueno, ellos van a tener un mercado, sí, van a poder realmente tener un mercado, pero todos vamos a tener un mejor mercado en la medida que seleccionemos y trabajemos sobre eso. Una abeja que sabe invernar, que sabe guardar sus reservas de miel, eso se consigue con un trabajo fino a largo plazo y en todo un área. Es muy difícil para un criador de reinas tratar de hacer una selección si está ubicado en una zona que hay, por decir algo, Rancagua o Curicó, que son demasiados apicultores. Hay que buscar aislarse para hacer un mejoramiento genético y a su vez trabajar con esos apicultores que están cerca. Cuando hay mucho o mucha polinización se hace difícil, y esos mercados nos están pidiendo eso. Vicente, agradecer este primer reportaje para Apicultura en Acción Chile. Bueno, a las órdenes, esperemos que estén mucho más, te lo hemos dicho de antes, cuenten con lo que podamos ayudar. Tenés muchos amigos aquí en Chile, así que en lo que se pueda ayudar, a las órdenes, y bueno, y hagamos fuerza todo para que esto siga, porque la apicultura chilena tiene mucho para mostrar y mucho para dar. Sistema B-Buy de monitoreo online. Conozca en su celular el peso, la temperatura y humedad de la colmena. B-Buy. Trazabilidad desde el origen. www.bairolati.com.ar. Y continuando con el capítulo de hoy, Federico, bueno, ¿algún comentario en relación a lo que decía Vincent? Bueno, fundamentalmente, Daniel, con respecto a lo que ha sido la complejidad de enviar material vivo a Canadá, se ha hecho una experiencia para el próximo capítulo. Nosotros ya vamos a tener el resultado final de enviar material vivo de Chile a Canadá, pero vía Europa, y ahí, obviamente en un cambio de vuelo, ir a Canadá. Así que es un tema que nos ha quedado periodísticamente pendiente para ya confirmar o reconfirmar el resultado final de esta experiencia de cómo enviar, en la emergencia que se está viviendo con respecto a que la aerolínea que viaja en forma directa desde Chile a Canadá había decidido no llevar más material vivo,
poder seguir haciéndolo de esta nueva manera. Federico, decía recién el resultado final, pero ¿cómo fue el resultado final con respecto a la temporada en relación a las cosechas de miel? Se puede decir que Chile ha tenido una temporada 2018-2019 en cuanto a cosecha de miel ya confirmada, que puede estar entre un 40 y un 50% como máximo de lo que fue la temporada anterior. Dicho de otra manera, menos de la mitad de lo que fue el año anterior, esto está absolutamente confirmado. Yo diría de norte a sur que la temporada, este es el resultado final. Leíamos hace horas nada más un reportaje en el Mercurio al chino Enríquez de Apicop, confirmándolo también de su parte. Así que en ese sentido ha sido muy malo. Se ve las consecuencias sin ninguna duda, fundamentalmente desde el punto de vista económico para cada uno de los productores que han sufrido lo mismo. No es que alguno ha tenido una realidad muy diferente, Daniel. Federico, muchas veces hemos estado en la exposición de Azul en Argentina y muchas veces hemos visto contingentes de amigos chilenos. Bueno, ¿algún comentario con respecto a esta exposición que ha terminado hace poquitos días? Bueno, la verdad es que no ha habido contingentes que han venido de Chile, pero nosotros queríamos mostrar en 2 o 3 minutos algunas imágenes de lo que es en Argentina la feria apícola más antigua de todas, ubicado en el centro de la provincia de Buenos Aires. Para, como dato, podemos decir que la provincia de Buenos Aires, en cantidad de productores, sin ninguna duda está en alrededor del 50% de la apicultura argentina, en cantidad de producción también, aunque muchos de esos productores tienen sus colmenas o las llevan transhumando afuera de la provincia de Buenos Aires. Azul, una vez más, los días 7, 8 y 9 de junio ha llevado adelante su Expo Miel. Esto históricamente, desde el primer minuto hasta hoy, que ya son más de 30 años, ha sido realizado por el Centro de Apicultores de Azul, es decir, es una exposición organizada por apicultores. Obviamente, siempre está el municipio de la localidad de Azul acompañando, siempre está acompañando también alguna u otra institución. En los 2 últimos años se ha hecho en el predio de lo que es la Sociedad Rural de Azul, a la vera de una ruta nacional de las más importantes que tiene Argentina, que va hacia el sur, la ruta nacional número 3. Y una vez más, el sector comercial ha sido enorme, ha estado cubierto en la totalidad, y una vez más, fundamentalmente el día sábado 8 de junio, la Expo Miel Azul ha revalidado sus pergaminos en cuanto a la asistencia de productores. Ha habido una cantidad impresionante que han venido durante el día. Una vez más el tiempo acompañó, porque esto también ayuda cuando el clima acompaña, cualquier organización puede salir airosa o no. En esta oportunidad, en el pleno mes de junio, fueron días totalmente buenos. La preocupación del productor es la misma que en cualquier otro lugar del mundo. Hoy día en Argentina la preocupación es, primero, la vida de nuestras abejas. Hoy día en Argentina la preocupación es la producción, que nos acompañe la producción y el precio de la miel. No hay otra escapatoria, y el mercado mundial de la miel afecta a Chile, afecta a Argentina, afecta a todo. Comentábamos en nuestro primer capítulo de Apicultura en Acción Chile lo que significaba, mientras seguimos mostrando seguramente imágenes de la Expo Miel Azul, lo que significaba pequeños hechos que se están dando a nivel mundial en búsqueda de clarificar un mercado que se ha visto inundado en un 33% del volumen total, o ha crecido en un 33% con una miel que no es miel, pero que pasa todos los controles, que alguien la fabrica, alguien la compra, alguien la homogeniza, alguien la fracciona y en grandes oportunidades llega a una góndola o va a la industria. España ya tiene avanzado su proyecto de etiquetado de miel, que es lo que comentábamos en nuestro primer capítulo, y queremos comentar, para ir cerrando este bloque, que por un lado está confirmado que cuando salga la resolución finalmente en forma oficial, el etiquetado de una miel en góndola en España deberá decir qué mieles están dentro de ese frasco, de qué procedencia es, si es una única procedencia, si es de varias procedencias y está homogenizada, de qué procedencia es
y en qué porcentaje de cada una de esas mieles integra esa homogenización. Así que son pequeños datos, porque todo el mundo, por lo menos el mundo productor de miel, está esperando que el mercado en ese sentido se depure. Gracias, Federico. Vamos a una tanda comercial y volvemos con el cierre del programa. Apícola Martínez, servicio de excelencia de polinización en huertos frutales. www.apicolamartinez.cl. Y de esta manera llegamos al final de nuestro capítulo de hoy, pero antes Federico nos adelanta los temas de nuestro próximo capítulo. Federico. Bueno, vamos a tener, Daniel, a don Misael Cuevas Bravo. Hablar de don Misael Cuevas Bravo es hablar de la Federación Red Apícola Nacional. La Federación anuncia para el mes de julio, el próximo mes, 11, 12 y 13 de julio, lo que significa un nuevo congreso, uno de los habituales congresos. Una vez por año la Federación realiza su congreso. En esta oportunidad, el próximo mes, será en Rancagua. Así que tenemos la nota que ya hemos grabado con Misael. Y seguramente para el próximo capítulo, para completar lo que es la nota que ya hemos grabado con Misael, tendremos ya bastante avanzado o completo el programa de lo que será el congreso de la red. Gracias, Federico. Entonces, con todo este material, los esperamos en nuestra próxima emisión de Apicultura en Acción Chile.